los ojos. Despierta, Link. Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, por fin os puedo traer aquí juegos de la Switch al canal. Y como no, empezamos con Zelda Breath of the Wild. Antes de empezar, os voy a decir un par de cosillas, ¿vale? Para empezar, del juego tampoco sé demasiada cosa, ¿vale? Así que si me podéis ir dando consejos o lo que sea durante los gameplays o los streams, pues la verdad es que os lo agradecería mucho. El primer vídeo que os traigo es una grabación, ya que tengo que ir probando varias cosas. Para empezar, me tenéis que decir si el volumen de juego y el volumen de la voz consideráis que está bien. Coge la piedra, Sheikah. Te servirá de guía ahora que has salido de tu letargo. Vale, ahora debería escucharse un poco mejor. La piedra Sheikah. Un extraño artefacto con unos símbolos luminosos en la parte central. Aunque es la primera vez que lo ves, te resulta muy familiar. Abrir alforja. ¿Con cuál? Con este. ¿Onda? Sí que tiene cositas esto. Recuerdos que me imagino que deben... Tiene pinta de que son como las cinemáticas, ¿no? La alforja. A ver, ¿qué tiene? Armas. Arcos. Escudos. Ropa. Comida. Ingredientes. Debe ser la olla. Importante de historia es la estrellita. Y esto es el menú. Vale, para que me sepa aquí los controles y todo. Vale. Vais a tener que tener un poquito de paciencia conmigo, ¿vale? Porque es la primera vez que juego con la Switch, propiamente dicho. Entonces me va a costar un poco... Uy, tenemos aquí cofres. Me va a costar un poquito acostumbrarme a los controles. Un pantalón viejo. Abre la alforja. Vale. ¿Y esto debe ser una camisa? Ah, pues me gusta lo de que tenga aquí un cinturón. Y una cuerda. No sé si es que le pica el bañador en el que está, o es que está guardando las cosas en la bolsa que tiene aquí detrás. Ah, no me puedo sacar unas rupias por aquí. Ah, también puedo empujar. A ver. Y esto... Ah, con este se salta. Si hago así... Uy, ya digo yo, a ver si me voy a empezar a atascar ya buenas de primeras. Vale, si lo suelto no se rompe, hay que lanzarlo sí o sí. ¿Y esto no lo puedo levantar? No, solo se puede empujar. Y bueno, lo dicho. Primer vídeo va a ser para tener una impresión inicial, ¿vale?
partir de ahora espero que me podáis ayudar un poco con el juego. Esto tiene pinta de que igual tengo que pulsar el botón. Y el primer vídeo te abrirá el camino. Acércala al terminal. Vale. Es como pasar una tarjeta, ¿no? Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule. Ha llegado el momento de cumplir con tu destino. Fantástico, pero me parece a mí que antes de salir casi que me voy a equipar las piezas. Que si no... Anda, también incluyen zapatos. Sí, la verdad es que sí está bastante mejor. Ah, veo que la bolsa sigue estando en su sitio. Esto me imagino que es para cuando tengo un arma en la espalda, o eso os está sacando las pulgas. Oh, la resistencia veo que se consume bastante, ¿eh? Vale, también veo que hay un indicador de temperatura, el minimapa, las vidas. Tiene buena pinta. ¿Y todo esto es explorable? Anda, un monasterio. Anda, una estatua. ¡Ey! Pensé que era una estatua. Meseta de los Albores. Vale. Esto que brilla. Ataque con arma. Ah, vale. Ah, mola. A ver. Buah, qué pedazo de rama de árbol. A ver, hemos salido de aquí, ¿no? Quiero asegurarme de que ya en la salida no nos estemos saltando nada. ¡Ajá! Una seta que crece en todo tal, cerca de los árboles. Consúmela, regenera... Ah, vale, estos son... Estos deben ser ingredientes, ¿no? Para la cocina que he visto que se podía hacer. Mira, otra rama de árbol. Si mantengo pulsado... No. Bueno, yo voy cogiendo aquí las ramas de árbol. ¿Puedo patear árboles o qué? Ah, pero puedo treparlos. Ya, pero algo me dice que tampoco va a haber nada ahora mismo arriba. No hay más setas por aquí. A ver, ¿qué es lo que vemos así a primera vista? Por ahí me parece que estoy viendo algún tipo de construcción... Ahí al fondo parece que hay unas ruinas. Una especie de castillo. Un volcán por ahí. Ah, estoy viendo que hay una especie de muralla que recorre de este sitio. La catedral y el hombre misterioso que hemos visto por ahí. Bueno, la resistencia de correr dura nada y menos, ¿eh? Vale, más setas. Link. ¿Eh? ¿Hola? Link. Dirígete al lugar señalado en el mapa que aparece en la piedra Sheikah.
Vale, a ver, negativo. Anda, si tengo un mapa propio. Ostras, ¿todo esto es explorable? Vale, aquí parece que tengo algo que aún no he desbloqueado. Ni idea. Buah, parece que yo también. Es que son coleccionables, quizá. Ah, misión principal. Y esto azul que me sale aquí en el minimapa, supongo que es de donde he salido. Otra cosa no, pero ramas de árbol tengo para un rato. ¿Esta piedra la voy a poder empujar o qué? Jeje, allá que va. Wow. Sí que ha cogido impulso. Curioso. Vale, sigamos pues. Aquí hay unas manzanas. Ah, no puedo. A ver. ¿Qué los tengo que enganchar así? Vaya. ¿Y ahora por qué no se me abre lo de las armas? ¿Qué he dicho lo de mantener pulsado? Vale, a ver, voy a tener que ir manualmente. ¿Qué me está enseñando? Templo donde se oficiaban ceremonias importantes. Hace 100 años. Vale. Esto... Parece una es una manzana, ¿no? Manzana asada. ¿Hay penalización por robar? A ver, a ver. Eso significa que puedo coger ahora. A ver. Coger. Vale, y si la suelto aquí. No, igual la he lanzado mal. Ah, ahora parece que lo he hecho bien. Ah, pero no se está asando. Qué raro. ¿Que hay que lanzarlas directamente al fuego? Nada, supongo que ya le pillaré el truco. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Un palo? Ah, una antorcha. Usarla como arma, quemar cosas es un secreto. Quemar cosas.
Vale, fijar el objetivo. Bastante majo este anciano. Oh, esto sí que es un arma. Aunque de momento voy a utilizar el palo. Vamos a ver si por aquí hay algún cofre o algo oculto. Y esa mariposa no sé si se puede atrapar. ¡Ey! ¿Qué me ha salido por ahí? Vale, aquí no hay nada. ¡Anda, mirad! Por ahí tenemos unos monstruos. ¿Y eso? ¡Ah! Por eso está el saliente, para tirarte ahí encima. Vale, vamos a probar. Anda, ¿y este bicho? Parece que tenga... que lo hayan cogido y lo hayan estirado como si fuera plastilina. Una criatura del bosque. Pequeña nuez que te ha dado un color que huele de forma peculiar. Si juntas unas cuantas puede ocurrir algo bueno. Vale. Ah, que esto era como una especie de puzzle, representa. Qué fácil, ¿no? Ah, ya estoy empapado. Sí que está completo el juego. Una espada oxidada. Creo que de momento es lo mejor que he encontrado. Tengo que mirar cómo se hace lo de seleccionar las armas. Dice que es mantener pulsado el botón. Pero no me sale lo de... Uy. Pero que he pulsado. ¡Anda! ¡Que puedo hacer fotos! ¡Cómo mola! He apretado sin querer la palanca. Me imagino que si me quedo sin resistencia en el agua... Lo más probable es que ya no pueda correr. Uy, veo que aquí hay como una especie de edificio. A ver si encuentro algún cofre. Veo que hay uno de esos monstruos. A ver. ¿No? ¿Esto no se rompe? ¡Ey, ey! ¡No trepes, no trepes! A ver... Ah, por ahí hay manzanas también. Bueno, vamos a tener aquí la primera pelea, ¿no? Me quedo tu porra. Porra fabricada por un Bokoblin. Así es como se llaman estos. Anda. Uy, ¿que ha dejado algo? Cuerno de Bokoblin. Pese a no poder usarse en platos normales, al cocinarlo con insectos, lagartos y ranas, se hacen el... Vale, es decir, que es... En lugar de ser ingrediente de comida, es ingrediente como de alquimia, ¿no? Uy, aquí veo que hay otro. Ven aquí. Esto me lo quedo yo. Otro cuerno, vale. ¿Y qué hay aquí dentro? ¿Las primeras rupias? Fragmento de corazón. Uy. Pantalón giliano. Prenda tradicional de todo Hyrule. Vale. Conseguido, por lo visto, mejor ropa.
A ver. Che, mejor. He visto que te sube un par de puntos también la defensa. Significa que por aquí cerca también habrá camiseta del conjunto. A ver, por aquí detrás, ¿no? A un momento. ¿Y si estos no los puedo romper así? ¿Si hago esto? No, tampoco se rompen, vale. Uy, ¿esto? Igual lo puedo romper. Tiene pinta que está como oxidado, ¿no? No, parece que no le puedo dar. Vale, aquí tampoco hay nada. Quizá por aquí atrás hay un cofre oculto. Ey, ¿y esto? ¡Hombre! Ah, flechas de madera. Pensé que me saldrían las primeras rupias. Bueno, yo de momento lo voy cogiendo todo. Vamos a subir por las escaleras. Mira, aquí hay otro. Ven aquí. Hay un límite para las armas. Bueno, como veo que la porra esta es mejor que la rama de árbol, esto lo voy a tirar. Y así me quedo con la porra esta. Mineral abundante. Alberga el poder del agua. Ahí. Tengo que tener cuidado por lo que parece. ¿Esto qué es? Arco de viajero. Vale, fantástico, ya tengo un arco. No parece que haya nada por aquí. Me imagino que igual tengo que ir hasta la estatua esta. O quizá detrás de la estatua hay algo. No, no parece. Igual... ¡Ajá! ¿Esto qué es, para guardar? No, pues parece que no pasa nada. Parece que por ahí hay algo. Ah, bueno, claro, me imagino que tengo que seguir el mapa, ¿no? Uy, ¿y aquí me ha salido? Saltar, supongo, o algo por el estilo. Ah, veo que por ahí hay más. Oh, veo que ahí hay un barril explosivo. A ver. Ah, que tiene caída esto.
¿No se detona? Ah, esperad, que veo que por ahí hay un... una piedra. Igual puedo empujarla. No sé si me deben de haber visto a esta distancia o no. ¿Me podría quedar con esa carne? ¡Qué práctico! Un cuerno. ¿Y dónde está el otro? Aquí. Ah, también dejan caer colmillos. Vale, aquí tengo otra porra. Voy a tirar la rama. O si no, mira, esta misma que veo que está así ya medio rota. Vamos a descartarla y me quedo con esta. Y en cuanto a esto... ¡Oh! Uy, pero veo que ha cambiado la forma. ¿Y eso de ahí? Es como una guarida de malos, ¿no? ¿No? Ah, sí que se podía caer. Bueno, pero no parece que haya hecho gran cosa. Toma ya. ¡Eh! Ah, podía haber encendido el... cuidado. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que me han matado! ¿Y dónde estaba mi último punto de guardado? Uy, espera, no tendré que volver a empezar de cero. Ah, fantástico, ha sido justo antes de ir a por ellos. Incluso me marcan el lugar donde me he muerto. ¿He perdido inventario o algo? No tiene pinta. ¿Y no puedo esquivar? Me extraña que no pueda hacer un esquive o algo por el estilo. Aunque he visto que por ahí había uno que es como azul, ¿no? Que es tipo jefe. Bueno. Ah, o sea, puedo matarlos de un solo disparo en la cabeza, mola. ¿Qué tal? Toma ya. Ah, también me puedo hacer con sus arcos. Fantástico. Sacar arco, mantén. Ah, ¿qué es con este? Vale, me había liado yo. Cuerno, flechas. ¿Y si hay que tirar un martillo? Parece un martillo. Ah, mirad, mi primer escudo. Ah, así que para eso está, vale. Vale, una espada. Voy a tirar esto. Y esto supongo que es lo... Sí, sí. Probablemente porque parece que está aquí el mismo dispositivo. Vale, lo colocamos. Enchúfalo. ¿Cómo de la torre?
¡Venga! Ah, que se están activando por todo el mapa. Vale. ¿Se va a actualizar? Ah, vale, es decir, que cada vez que encuentro una de estas torres, se me actualizará el mapa de la zona. O sea, que lo primero que tengo que hacer cuando vea una torre es ir a por ella. Claro, ahora lo puedo ver con más detalle. Vale, pues me lo quedo. Gracias. Recuerda. Intenta recordar. Anda, eso viene del castillo. Has estado sumido en un letargo de 100 años. Cuando la bestia recupere su auténtico poder, será el fin de nuestro mundo. ¡Venga! Por ello, debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Deprisa. Vale, misión completada. Ah, que no me sale nueva misión ni nada. Oh, vale. Y ahora yo como bajo de aquí. Ah, vale, ya lo veo. Porque aquí no puedo interactuar de nuevo. No. Y si le doy a lo de... No, esto es lo de sacar la cámara. Ah, que me puedo agachar. Anda. Sería este. Ahora, mapa. Fin de la partida. Claro, es que veis, ahora puedo ver más cosas. Río del más allá. Templo del tiempo. Laguna de los anfibios. Igual por ahí puedo ir a pescar ranas. Voy a intentar bajar por aquí. Sin matarme, a ser posible. Vale, veo que es en plan espiral. Uy, ¿qué es eso? Vaya entrada. Hombre, yo me imagino que la voz debe ser de Zelda, ¿no? O sea, que el malo del juego se llama Ganon. Quizá cuando esté un poquito más armado, ¿no? Ah, o sea que no es que fuera un muro, es que es un precipicio. ¿Y si me dejas tú paracaídas? Ah, para velas se da. ¿Me la das?
Ah, ya está, tan fácil. Casi que me esperaba que me pidieras alguna tarea. Claro, cómo no. Un tesoro. Nada más bajar de la torre, el anciano te ha dicho. Esto del diario de viaje me va a ir muy bien porque seguro que en algún momento me pierdo y digo, ¿qué tenía que hacer? Hey. Vale, pues vamos a seguirlo. Yo ahí estoy viendo un cofre, ¿eh? ¿Sí? Ajá. No solo estoy viendo el santuario, sino que estoy viendo ahí un pez que se ha quedado como congelado en el espacio. Ok. Vale, bastante claro. Ajá, te enganché. Es práctico esto de poder coger así los peces. Vale, a ver, aquí cuántos hay. Bueno, parece que solo hay unos pocos. Vamos a intentar ir a por ellos. Qué práctico, puedo coger el mando y apuntar con los mandos. Ven aquí. Vale, cuerno. ¿Y esto? Ah, que tienes que derrotar primero a los enemigos para coger este cofre. Vale. Otro escudo. Arreglado. Ya lo voy cogiendo todo. Por aquí no hay nada, basura o algo que pueda coger. Huesos. No. A ver qué tiene. Ah, una espada. Ah, vaya. Vale, ¿este de aquí qué es? Si descansas al lado de una hoguera, puedes hacer que pase el tiempo. Anda. ¿En serio? No, pero no quiero descansar. Lo que pasa es que estoy viendo que aquí hay como una especie de olla. Entonces, yo deduzco que si, por ejemplo, cojo uno de estos. ¿Tengo que quitarlo a tiempo o se hace solo? Vale, se hace solo. Ah, fantástico, he echado un pez y me han salido dos. Claro, la lubina solo cura a uno, pero ahora que está cocinado cura a dos. Qué práctico. Vale, si cojo una seta y una de estas. Anda, este sale aún más rentable. Por uno y medio de corazón te salen tres corazones. Pues ahora quiero intentar improvisar. Vale, y si utilizo la manzana y el pez. Una brocheta se queda. Medio. Bueno, sigue siendo. No, claro, en este no es tan efectivo, porque por uno y medio solo gano medio corazón. En cambio, con estos dos, con uno y medio me saco tres. Vale,
Y así la manzana me saldrá hervida o asada. Vale, pues ni uno ni el otro. ¿Y con las setas? Bueno, pasa de curar medio a curar uno, así que tampoco está tan mal. Vale, si utilizo un colmillo y un cuerno. Uy, ese sonido. ¡Ah, cómo mola! La comida sospechosa está pixelada. Vale, pues no voy a experimentar más con esto. Más o menos ya me he hecho la idea. Igual si lo rodeo voy a ir más rápido. Sí, eso más o menos ya me lo esperaba. Uy, no puedo coger la mariposa. Anda, ya estoy viendo. ¿Esos son dos cofres? Uf, menos mal que me he dado cuenta. Digo, esta agua tiene un color raro. Tiene pinta de ser en plan pantano, que como me meta, me mata. ¿Y ese cofre? Uy, aquí hay muchas cosas, que aprender. Pasamos la tarjetita. Ah, los templos estos son para hacer teletransporte. Yo asumía que eso era para las torres. ¿Qué me voy a transportar ahora? Ah, no, es... Ah, que es como una mazmorra. Os impondré un desafío en nombre de la diosa Gilia. Poder magnético. Ah, igual con eso puedo sacar el cofre ese que he visto antes. Me imagino que tengo que poner aquí primero la tarjeta. Ah, esto es lo que he visto antes. Muevo objetos metálicos a distancia. Curioso. Vale. Anda. Ah, cómo mola. Me voy a apartar, pero no sé si esto me va a matar. Ya está, ¿no? No hace falta así... ¡Socorro!
Digo, me he ido. ¡Wow! Vamos a correr. Uf, menos mal. ¡Ábrete! Uf. Vaya carrerita con el bicho ese, ¿no? ¿Para qué me está disparando? ¡Qué mala leche que tiene esa máquina, eh! Como una... ¿Está vivo o...? Vale. Ah, y cada vez que completo uno, se me cura toda la vida. Pero si me han dado a mí... O sea, el orbe este, se lo ha quedado Link. Entonces, ¿ahora cómo se lo damos al anciano? No te canses, de esa entrada. Ajá. Hey. En esta meseta hay otros tres. Vale. Ah, o sea que realmente sí que tengo tanto la torre como los santuarios, vale. Ok, vamos a probar. Abro el mapa. Y esta es la torre, ¿no? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Por cierto, el sistema de teletransporte mola. ¿Pero tú cómo has subido aquí arriba? Hey. Sí, eso lo he descubierto antes por accidente.
Vale. A ver. Ahí estoy viendo uno. No, creo que ahí me he pasado. Sí, me he pasado porque ese de ahí está fuera de la meseta. Uno, dos. Ah, ahí está el tercero. También estoy viendo una torre por ahí, que la voy a marcar. Y creo que antes también he visto alguna otra por aquí, puede ser. No, parece que esa es la única. Uf. Bueno, chicos, pues lo voy a dejar aquí. Ha sido como la primera hora de contacto con el Zelda. La verdad es que es, efectivamente tiene muy buena pinta. Si me podéis decir dónde está la chaqueta esta que me falta del conjunto, pues para subirme un poquito más la defensa, mejor que mejor. Y si tenéis algún consejo, pues dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y bueno, dale like si os ha gustado aquí que os suba el Zelda. Compartid. Y acordaos de suscribiros para estar al tanto para cuando vaya subiendo más vídeos o streams del Zelda. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal.